Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, como siempre, desde Puerto Plata, República Dominicana, para hablar, cómo no, de fútbol dominicano, el que nos gusta, el que nos apasiona, el que nos lleva a veces sin dormir y otras veces también a soñar. Vamos a hablar, como no, de la actualidad de nuestro deporte en República Dominicana. Y sin duda, una jornada que tenemos interesante. Jugó la selección en Santiago. Ganó en extremis, 1-0 de penalti. El gol se conseguía, cómo no, en el minuto 85, en un penalti un poquillo así como dudoso, vamos. Al menos desde mi posición, yo no lo vi tan claro. El lanzamiento lo conseguía Frank Núñez, que daba la victoria a la postre a República Dominicana. También hoy vamos a tener, como no, invitado Emmanuel Torres, jugador del Cibao. Y al final del programa os destacaremos, pues, jugadores que se han ido incorporando a Moca y también a Cibao. Jugadores que vienen del exterior, desde Argentina. Y como digo, vamos a poner ya, pues, cartas en el asunto. Bueno, Argentina, el jugador de Cibao, ¿eh? El de Moca no, los de Moca vienen del exterior. No me he apuntado por aquí la nacionalidad, pero está claro, desde que irían a Paiz, creo que son venezolanos o por ahí, luego lo acabo de confirmar. Desde que se ha incorporado Iriana Paiz, bueno, ya empiezan a llegar esos refuerzos que bueno, hacen falta porque el inicio de la LDF cada vez está mucho más cerca, ¿no? Pero en principio vamos a hablar, antes de hablar del encuentro que se disputó en Santiago, yo os quisiera hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Y los comentarios se basan en lo siguiente. En el evento hubieron muchísimas personalidades vinculadas a la Federación Dominicana de Fútbol, ¿no? Por allí estuvo Tony Ramos, el secretario general, el cual hacía una entrega, pues, al conjunto de Guadalupe, en agradecimiento de su visita a República Dominicana para disputar este evento preparatorio, ¿no? Pero por allí también pudimos ver a Lalo Rodríguez, evidentemente también estaba Jorge Allenbauer, también estaba el consabido Abdul, etcétera, etcétera, etcétera. La Puble también estaba por allá. Y también tuve la oportunidad de hablar con el responsable de prensa de la federación, al cual evidentemente pues le demostré o le trasladé mi inconformidad por no haber acercado a los medios de comunicación pues el hecho de acercar a los jugadores y técnicos de la selección para poder llegar con más prontitud a la afición dominicana, ¿no? Le dije de que eso no era normal, que no estaba bien, de que tienen que acercar mucho más a los deportistas, al pueblo dominicano, que evidentemente esperan estos eventos con interés, y que, prueba de ello, si mirabas a las gradas verdaderamente mostraban un aspecto bastante bastante lamentable, ¿no? Evidentemente se dio cita gente allá, pero no en el número que todos esperaban, ¿no? Y esto quieras que no, debido a que la repercusión mediática que ha habido en los medios, pues no ha sido la adecuada, ¿no? Reconocieron, al menos allí en Petit Comité, este error y prometieron que en los próximos eventos, pues esto lo van a subsanar. Pero
Aquí hay una cuestión que es un mal de fondo, que yo os lo voy a explicar. El por qué se ha querido hacer este tapón con los medios de comunicación. Pues sencillamente por por la gran problemática que hay con Orlando Capelino y por la gran problemática que en las últimas fechas está causando en las redes sociales el contrato, esa duplicidad de contrato que se está diciendo por activa y por pasiva, que la empresa del señor Abdul pues tiene que en algún momento paralelo tiene con Fans RD, la Federación y la Liga, ¿no? Y evidentemente, aparte de esta patata caliente, pues también está todo el tema de Orlando Capelino, también con esa ligazón que hay profesionalmente de un socio partícipe con una cantidad de alrededor de un 5, un 7% con la empresa Netrograde, ¿no? Y bueno, ahí también todo el lío que ha habido con Robinson Martínez, con Huguito Martínez, con el desahucio que hubo de la vivienda del señor Robinson Martínez a Orlando Capelino, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no han querido ha sido el que, para preparar este evento que había de compromiso de la selección, pues que se hiciera una rueda de prensa pública, incluso la que hay normalmente antes de los encuentros, tampoco se produjo. Y para no hacer este cisma, pues intentaron pasar por encima y no convocarnos a los medios de comunicación. Os puedo decir de que estuve hablando con Orlando Capelino, he estado hablando también con responsables de la federación. En teoría, esta semana se va a producir una reunión entre la cúpula, por llamarlo de alguna forma, de la Federación Dominicana, y van a convocar una rueda de prensa a los medios para que Orlando Capelino, a los medios de comunicación de nuestro país, se dirija abiertamente y nos explique no solamente su punto de vista o su argumentación a todos estos hechos, sino que también nosotros, los periodistas, le podamos preguntar todo aquello que hasta el momento no estamos de acuerdo en la información que tenemos. Perdón, no es que no estemos de acuerdo con la información que tenemos, que es así, que la tenemos, está clara, ¿no? Sino que le queremos preguntar sobre todos esos hechos que hemos ido informando en repetidas ocasiones y que él nos explique de viva voz, sin filtro, la respuesta que él crea oportuna, delante de los medios, públicamente. Orlando Capelino también me consta, porque así me lo ha dicho, de que él quiere hablar. Recuerden ustedes de que nosotros teníamos una rueda de prensa, perdón, un programa, una entrevista con él el pasado día jueves, pero a última hora, por orden de la federación, se canceló. Y es debido a esto que yo les estoy comentando en estos momentos, ¿no? Por lo cual, más pronto que tarde, Orlando Capelino va a hablar delante de los medios de comunicación para dar sus explicaciones al respecto de todo esto. También estuve hablando con Abdul referente a la problemática que hay con los consabidos dobles contratos, que él dice que es una carta de cesión y no un contrato. Pero eso él lo dice, yo le he solicitado a ver si me puede dar una copia de esa carta o de esa contratación que él dice que tiene realizada con la Federación y con la LDF.
De momento me ha dicho que lo hablaría con sus abogados, porque no sabe, no recuerda si en esos contratos hay alguna cláusula de confidencialidad, y al momento de entregármela a mí podría romperla, por lo cual podría haber una penalización importante. Pero también les puedo decir de que estamos en el mismo caso y en el mismo hecho de Orlando Capelino. El señor Abdul se comprometió conmigo a estar en el programa y dar su argumentación de todo lo que está sucediendo en estos hechos, ¿no? Como les he dicho siempre, el estilo de La Voz Radio es de que la información siempre la queremos contrastar con los protagonistas de la misma. Yo creo de que mi deber como profesional del periodismo, teniendo evidentemente la información base, la cual me permite el realizar las preguntas oportunas para meter el dedo en la llaga, evidentemente, pero quiero que el protagonista dé la respuesta que él crea oportuno a todos mis oyentes. Entonces, ustedes serán muy libres de llegar a decidir si tienen razón o no tienen razón. Ellos tendrán la oportunidad de explicarse, argumentar los hechos, y entonces nosotros ya somos todos grandecitos y le pondremos un interrogante a lo que nos dicen, también nos lo podemos creer, o podría ser de que esa argumentación que nos digan nos hagan sonreír y evidentemente, por mucho que quieran, pues no nos convenzan. Pero entonces, somos nosotros, con la información que maneja el periodista y evidentemente con la información directamente de los protagonistas, los que nos van a otorgar el derecho a pensar libremente lo que nosotros creamos oportuno. Hay una cosa que siempre existe: la presunción de inocencia. Y yo siempre la he defendido. Algunos pensarán de que en una etapa anterior, hace escasos meses, un seguro servidor, pues, atacaba día sí, día también, al señor Osiris Guzmán y al señor Félix Ledesma. Yo les quiero comentar de que cada situación requiere una información precisa en ese momento. Yo en aquel momento creía, porque además la información, la documentación y los hechos eran tan exuberantes, y además contaba con un gran inconveniente, de que ni el señor Félix Ledesma ni el señor Osiris Guzmán jamás, y yo les puedo garantizar que les llamé, tuvieron los reaños de ponerse a los micrófonos donde yo estaba. Consabido es de que esto no es culpa mía. Yo doy la oportunidad, y si el personaje lo cree oportuno, pues evidentemente mi medio de comunicación le va a brindar la oportunidad de explicar todo lo que sea. Nosotros lo que vamos a escuchar hoy aquí en el programa van a ser dos entrevistas que yo realicé el pasado día sábado a los protagonistas de
del partido que yo fui a presenciar, que fue el de la selección, ¿no? Evidentemente, tengo a Orlando Capelino hablando del partido. Aquellos que siguen mis redes sociales lo han podido ver. La de Jorge Allenbauer no la han escuchado ustedes, no la he querido colgar, porque también me quería guardar algo, luego la colgaré en redes sociales para que ustedes la tengan. Evidentemente, independientemente del podcast del programa, también la colocaré en vídeo, ¿no? Pero, como les digo, el partido que pudimos presenciar el día sábado a mí no me gustó nada en absoluto, ¿no? Como ustedes escucharán, a Orlando Capelino y a Jorge Allenbauer se estaban haciendo muchísimas pruebas. Quisieron probar a muchos chicos de la sub-23. Querían ver cómo se desenvolvían dentro del ambiente de la selección. Querían empezar a palpar ese posible relevo que podamos tener en un momento determinado, pero no se asemejará en mucho o en poco a la selección que vamos a poder contemplar en el mes de marzo, ¿no? Porque ahí sí que nos jugamos las castañas, y ahí sí que la selección dominicana va a tener que dar el do de pecho para poder defender nuestra bandera y nuestro futuro en la Copa Oro. Muchos estamos pensando, y hemos estado pensando, y hemos estado divagando, el por qué se ha hecho la convocatoria que se ha hecho, y han faltado hombres importantes que han faltado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que no es una fecha FIFA, de que los jugadores que están en Europa, evidentemente, pues sus equipos, cuando están jugando en equipos X, pues no les dejan venir, o les causan, bueno, no les dejan venir, claramente, ¿no? Y hay otros, pues que sí, que tienen la potestad de venir, pero la inmensa mayoría no. Y para no crear un conflicto de intereses, pues el cuerpo técnico de la selección a muchos de ellos no los ha querido convocar en este evento. Yo estuve, y ustedes lo escucharán en la entrevista que tengo de Orlando y de Jorge, escucharán cómo no va a haber ningún partido más amistoso de aquí a la fecha de marzo, pero sí que van a haber clínicos o reuniones por parte de los jugadores del patio, que se van a estar desplazando pues 2 días a una concentración que se va a hacer creo que es en Santiago, para que vayan pues limando pues aquellos temas que crea oportuno el director técnico. Esto, en resumidas cuentas, yo diría que es lo más reseñable del porqué de la situación, ¿no? También, como les digo, a mí el partido no me gustó nada en absoluto. Y más cuando tenemos que tener en cuenta que desde el minuto 20 aproximadamente juguemos con un hombre más en el partido, ¿no? Por una doble amonestación que sufrió un jugador de Guadalupe, y bueno, no supimos aprovecharlo. En los primeros minutos sí que nuestra selección pues atacó en bastantes ocasiones y tuvo diferentes oportunidades que quizá pues en haber tenido un gol a nuestro favor en esos primeros minutos hubiéramos visto un partido totalmente diferente, porque Guadalupe posiblemente se hubiera abierto un poquito más y esto hubiera permitido verse un otro tipo de juego, ¿no? Guadalupe es un equipo que no venía tampoco con su equipo titular, pero que se supo cerrar muy bien. Le complicaba
mucho las cosas a los hombres de Orlando Capelino, desde la línea de medios para adelante, ¿no? Y evidentemente en algunos momentos pues incluso emplearon una fuerza excesiva mucho más contundente de lo normal, ¿no? En cuanto a un encuentro amistoso, pero que eso ya está bien, que nos veamos en esas vicisitudes, porque eso nos puede empezar a dar el quid de la cuestión de que incluso en partidos amistosos se tiene que poner el pie, se tiene que poner intensidad, se tiene que estar concentrado al 100%, y también teníamos que haber visto la oportunidad, jugando con esa superioridad numérica dentro del terreno de juego, pues quizá haber algunas variantes en la línea de ataque, ¿no? Algunas variantes pues que no se pudieron percibir, ¿no? Juguemos con un esquema bastante estático durante y calcado durante todo el partido, ¿no? Y eso pues promulgó de que, ya les digo, hasta ese minuto 85 pues Fran Núñez no tuviera la oportunidad de, a través de ese lanzamiento de penalti desde la línea de 11 metros, pudiera doblegar al guardameta de Guadalupe. Vamos a escuchar, si ustedes les parece bien, pues en primer lugar la entrevista que le hacía a Jorge Allenbauer. Ahí tenemos a Jorge y escuchemos con atención. Vamos a ver, un segundito. Ahí está. Vaya por Dios, ahora no quiere. Ah, ahí está, venga. Funcionamiento bien, bastante mejor que como se inició la semana. Si te das cuenta, tiene muchos jóvenes el profe para esta convocatoria, y creo que se la han puesto difícil para la convocatoria de marzo. Yo creo que anduvo bien, más allá de que no cayeron quizás los goles que estábamos esperando, pero se anduvo bien. Hemos jugado todo el partido que se ven con superioridad numérica. Parecía ser de que se han tenido oportunidades al inicio del partido. Luego Guadalupe pues tenía una defensa bastante férrea y no se les ha sabido romper. Es una piedra de toque que la afición, que no ha estado aquí en el campo, puede preocupar, ¿no? Porque claro, tenemos un compromiso muy importante de aquí unas semanas, y esto pues puede ser de que nos baje un poquito la moral. No, yo creo que la moral nunca va a estar baja. Es el partido quizás más importante de la historia de nuestro país, la moral no está baja para nada, se trabajó bien. Hay muchos de estos que están debutando por primera vez en una selección absoluta. Los goles no cayeron, las situaciones sí se crearon. Ellos trabajaron muy bien. Guadalupe es un equipo con bastante experiencia en el Caribe, y lo ha demostrado porque ha llegado a finales de Copa Oro, lo que nosotros nunca hemos conseguido clasificar. Ellos sí han llegado a finales de Copa Oro, o sea que yo creo que el funcionamiento va bien hoy. ¿Qué destacarías tú de la selección dominicana? Hoy, que nunca dejó de intentar. Se buscó muchísimo el primer tiempo, el profe dijo que pusieran presión alta, y yo creo que nunca dejó de intentar. Ya te cuento, el penal llega fruto de que el equipo estaba poniendo presión alta, tratando de... Ahí estaban las palabras de Jorge Allenbauer, ¿no? No me entendía, ¿no? Cuando yo le preguntaba el tema de la moral, no me refería a, evidentemente, a los jugadores, ¿no? Sino me refería a la afición, de que con un resultado como el que se cosechó el pasado día sábado, aunque fuera una victoria no siempre es balsámica, ¿no? Sino que, bueno, de la forma que se produjo y ante el rival que se produjo, que sí, que bueno, él argumenta de que Guadalupe pues ha disputado en dos ocasiones la Copa Oro, ¿no? Pero bueno, el potencial en teoría de que hoy por hoy tiene que tener en República Dominicana, y con las aspiraciones que nosotros tenemos, verdaderamente la moral de la afición ha quedado un poquito mermada, y más si vemos cómo han ido de caliente las redes sociales desde que concluyó el partido, incluso durante el encuentro hasta el día de hoy, ¿no? Y una vez concluida la entrevista con Jorge Allenbauer, pues tenía la oportunidad de hablar con Orlando Capelino. Ahí teníamos las palabras del profe. Falla. Orlando, te comentaba de que, bueno, un partido que se ha definido por un detalle, el penalti. Sí, lo más importante que nosotros queríamos hacer este partido, porque queríamos juntar a los futbolistas que están aquí en República Dominicana, que tienen más de 3 meses que no compiten. Entonces, para el futbolista eso es muy perjudicial. Nosotros hicimos un gran trabajo en toda la semana. Tuvimos la posibilidad
de traer estos chicos, sobre todo Fran Núñez, que no había tenido la posibilidad por la documentación de jugar en Cuba. Y también hay que decir que de este plantel de 18 futbolistas hay 9 que son de la sub-23, que República Dominicana tiene una gran competición ahí. Entonces, la idea era ver a los chicos, darle la posibilidad de competir internacionalmente. Y nada, el fútbol de hoy es muy parejo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la selección tiene mucha solidez defensiva desde el hoy en adelante. Y bueno, nosotros buscamos por todos los caminos. A veces no es fácil, pero bueno, lo importante es que logramos el gol, que ganamos, que los motiva a los futbolistas. Hay una cosa que lo que más me llama a mí la atención es el compromiso que tienen, la ilusión que tienen, y eso seguramente nos va a ayudar y que bueno, que podamos lograr el sueño que todos queremos, que es clasificar en marzo. Parecía que jugar contra Guadalupe, que tenía un hombre menos, iba a ser la cosa más fácil, ¿no? Bueno, viste que nosotros intentamos, le dimos mucha circulación a la pelota, situaciones hubo, faltó el puntillazo final. Pero ya te digo, lo más importante es el juego colectivo, lo más importante en sí es la competición, y bueno, si ganamos mucho mejor, ¿no? Se ha ido ganando minutos en las piernas, en la cabeza, y bueno, lo más importante que tú estás apuntando de que esto no tiene que ver nada con lo que vamos a ver contra Bermuda, ¿no? No, exactamente. La realidad es que la mayoría de los futbolistas titulares están en Europa. Y nada, ellos, por suerte, ellos están en su máximo esplendor de la competencia anual, entonces van a llegar muy bien, están todos compitiendo, y lógicamente que bueno, siempre le ha dado un plus a la selección, y esperemos que en esa semana que podamos trabajar de la mejor manera. Yo estoy muy, muy contento porque la comisión nos ha brindado todo el apoyo, nos ha dado todas las condiciones para poder trabajar con tranquilidad, así que nada, yo confío a muerte en estos jugadores, y yo tengo la máxima ilusión que nosotros ganemos a Bermuda y que podamos clasificar. ¿Va a haber alguna previa antes del partido ante Bermuda o ya no? No, ya no, porque nosotros, ya te decía, nosotros la mayoría de los futbolistas. Lo que sí nosotros vamos a hacer puntualmente con los futbolistas que están aquí en Dominicana, vamos a hacer campamento de 2 días. Para evaluarlos, para ver en qué tenemos que trabajar para que mejoren en la parte física, nada, en conjunto con los equipos, ¿no? Obviamente que ellos ya están a disposición de sus equipos, pero la metodología de la competición y la pretemporada son diferentes, entonces hay que prepararlos para la competición. Entonces, nada, en esa búsqueda estaremos de poder darle todas las herramientas para que mejoren y para que el grupo llegue de la mejor manera para el 18 de marzo, ¿no? Nosotros tenemos previsto desde el 16 concentrar con los futbolistas que están acá en República Dominicana, a partir del 18 que lleguen todos los que están en el extranjero. Seguramente alguno puede llegar antes si la competición de ellos es el sábado, y tenerlos cuanto antes. Nosotros ya hemos decidido venir aquí a Santiago a hacer la concentración de la semana. Hemos encontrado unas instalaciones del Colegio Iberia que han sido espectacular. No podemos ir a Casa de Campo porque tiene la localidad completa, el hotel, pero nada, como jugamos acá y bueno, lo más pronto en la adaptación. Y para eso vamos a trabajar para llegar de la mejor manera. Pues ahí estaban las palabras de Orlando Capelino. Se van a empezar a partir del día 14 pues a reunir para esa concentración. Lo harán en Santiago, no lo harán en Santo Domingo. ¿Por qué? Pues evidentemente pues por afinidad, por la situación y por el partido, ¿no? que es en el Cibao Stadium, para no ir para arriba y para abajo, y así pueden trabajar los hombres y pueden estar todavía muchísimo más descansados. Agradecer a Luis Sala, de que me comenta de que la nacionalidad de los jugadores de Moca son venezolanos y haitianos. Muchísimas gracias, Luis, porque normalmente me lo apunto, pero en este caso no lo tenía. Y ahora ya vamos a pasar a hablar, evidentemente, con nuestro primer invitado, ¿no? Rápidamente os pongo por aquí pues esa promo de Pantoja. No nos olvidemos que juega Atlético Pantoja, recuerden ustedes, el día miércoles a las 9 p.m. Ya se acabó la preventa, ¿no? Ahora ya tenemos que comprar las entradas a precio normal, sin el descuento del 25%, ¿no? Pero bueno, hay ya dos zonas, una parte de zona VIP y una parte de gradería detrás de las porterías, que están totalmente vendidas. Evidentemente se va a esperar una muy buena entrada, y bueno, allí estaremos para darles información puntual a todos ustedes, y evidentemente
poder tener esos audios y esas entrevistas en imágenes que nos permita la CONCACAF, porque, señores, el poder trabajar, podemos ir a cubrir el evento, pero el poder trabajar allí es arduamente complicado y nos tenemos que regir en unos espacios, en unas horas, en unos hombres que nos van a yo diría que a vigilar durante todo el tiempo para no poder salirnos muchísimo de guión, ¿no? También, antes de cambiar el tercio y entrar en el mundo de información del Cibao, quiero felicitar a nuestros compañeros de Fútbol Total, ¿no?, que hicieron la retransmisión del partido de la selección, ¿no?, dentro de unos medios que tienen los pobres bastante limitados, pero bueno, de la forma de que ustedes pudieran ver a nuestra selección. Lamentablemente, bueno, pues no hubo ningún canal nacional que lo diera. Era un partido amistoso, pero bueno, cuando juega la selección yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo para acercarla al pueblo dominicano. Como les digo, le dejo con esta cuña publicitaria del encuentro de Pantoja y nos vamos rápidamente a comunicar con Emmanuel Torres. Venga. Atlético Pantoja, uno de los clubes guerrero más ganador del pueblo dominicano, con más de 20 años representando a toda la región del Caribe. Y este miércoles 20 de febrero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y el miércoles 27 de febrero en la Red Bull Arena de New York, se enfrentarán al emblemático club de New York, Red Bull de la MLS, para coronarse en el Scotiabank CONCACAF Champions League 2019. El Club Atlético Pantoja, uno de los clubes guerrero más ganador del pueblo dominicano, con más de 20 años representando a toda la región del Caribe. Y este miércoles 20 de febrero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y el miércoles 27 de febrero en la Red Bull Arena de New York, se enfrentarán al emblemático Club de New York, Red Bull de la MLS, para coronarse en el Scotiabank CONCACAF Champions League 2019. Hola, hola Emmanuel, muy buenas noches, ¿cómo te estás? Buenas noches, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por atender a La Voz Radio RD, muy gentil. No hay problema. Bueno, Emmanuel, en primer lugar te quería dar la bienvenida a nuestro país. Ya lo hice el pasado sábado, que coincidimos allí en el Cibao Stadium. ¿Cómo van siendo los primeros días aquí en República Dominicana? Bueno, la verdad, muy contento, tranquilo. Por suerte me han recibido muy bien, la gente que conocí muy amable, la gente del club, la verdad que el trato es muy bueno y estoy, la verdad, adaptándome, pero me hicieron sentir del primer día muy cómodo. Las primeras sensaciones del conjunto del Cibao, de tus compañeros, ¿qué tal han ido? No, sí, positiva, la verdad que muy bien, chico, hay un ambiente muy bueno, muy sano, la verdad que feliz, muy contento y cómodo. Vi que hoy el club hacía también el anuncio de un compatriota tuyo, Ezequiel Pérez, ¿no? Ya con otro compañero más de la misma nacionalidad, quieras hacer las cosas diferentes, ¿no? Claro, totalmente, sí. La verdad que, como decís vos, estamos muy cómodos los dos, bueno, es diferente. Compartimos el apartamento, bueno, el mate, nosotros tomamos mate, los argentinos, así que estamos súper bien. Me han comentado de que vais a tener también un técnico dentro de la plantilla conjuntamente con la Beba Acevedo, también de nacionalidad argentino, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si yo tendría que dar esa información, no, prefiero no, de ese tema no hablarlo. Vale. No, pues lo digo yo, que yo sé que es una información que no ha salido a los medios de comunicación, pero me consta de que va una dupla como en la dirección técnica del Cibao Fútbol Club, la cual va a estar compuesta por un compatriota tuyo y por la Beba Acevedo. Pero si te parece, pues seguimos con la entrevista. A mí me gustaría que nos explicara, Manorres, cómo se produjo el llamado de Cibao para que te incorporaras a la disciplina. Y fue a través
a través de mi representante. La verdad que se venía hablando ya desde el año pasado, fines del año pasado, y no lo dudé, digamos. Cuando me lo confirmó estaba muy contento y bueno, es lo que siempre quise, salir de mi país, jugar en el extranjero. Bueno, me tocó estar acá y feliz por esta oportunidad, muy contento. ¿Qué puede aportar Emmanuel Torres al Cibao? Y yo creo que le puedo aportar, bueno, primero y principal, sacrificio, darlo todo en la cancha por la camiseta, que por el club que me va a dar de comer a tanto a mí como a mi familia. Jugar bastante juego, darle juego a la gente del ataque y bueno, goles, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Tu posición es la de delantero centro, y además sabes de que vas a estar en un lugar en el cual todos los ojos van a caer sobre ti, ¿no? Y también vas a tener una responsabilidad anexa, ¿no? Perdón, no escuché muy bien la pregunta, salió todo entrecortado. Vale, te comentaba que tú juegas de delantero centro, ¿no? En la posición de punta. Sí. Entonces tienes una responsabilidad, la cual va a hacer que todo el aficionado esté pendiente de tu trabajo dentro del terreno de juego. Para ti eso es una responsabilidad y un acicate anexo, supongo, ¿no? Sí, tal cual. Yo vendría a ser el encargado de hacer los goles, de meter el balón, pero no me pesa, me siento capaz y para eso estoy trabajando en los entrenamientos, ¿no? Para poder lograr ese objetivo, que es hacer goles, digamos. Has venido al equipo campeón, por lo cual el compromiso de renovar el título está ahí, ¿no? Esto también, ese proyecto deportivo que se te presenta, ¿no? Para ti debe ser muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Sabemos que tenemos otra vez la obligación de ganar la liga y estamos trabajando para eso junto con el cuerpo técnico, los muchachos, estamos con ese objetivo en la cabeza. Vas a jugar como local en superficie artificial, ya lo has podido comprobar, ¿no? ¿Te adaptas bien con la velocidad del balón? Y bueno, sí, estamos en eso. La verdad que nunca había jugado en un campo así. Uh-huh. El balón tiene otro pique, va al juego es más rápido, pero sí, adaptándome. Lo bueno que tenemos una pretemporada bastante larga y nos puede ayudar para ir mejorando. Es uno de las notorias que en el fútbol con grama artificial el balón corre mucho más rápido, ¿no? ¿Y eso te puede favorecer o te puede perjudicar? Y no, yo creo que eso no va a favorecer tanto a mí, que bueno, soy rápido y también a mis compañeros, de lo cual yo creo que nos vamos a hacer fuerte por ese motivo, porque los demás equipos no están acostumbrados al césped sintético. Uh-huh. ¿Qué es lo que conocías del fútbol dominicano antes de llegar acá? Y mucho no lo conocía. Sabía que era, que bueno, que se inició hace poco la liga y que no hay muchos equipos, pero no más que eso. ¿En qué categoría estabas tú jugando en Argentina y en qué equipo? Y el último equipo fue Doxú, en la tercera categoría. Uh-huh. Pero bueno, jugué en la segunda, jugué en primera. Lo que te quería... Anduve por varios equipos. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Tu historial deportivo en Argentina cuál es? ¿Cómo? Perdón, no. ¿Tu historial deportivo nos lo puedes explicar un poco? Ah, bien. Salí de las inferiores de San Lorenzo de Almagro. Uh-huh. Después estuve a préstamo en Almagro. Después jugué en Independiente de Rivadavia de Mendoza. Y Doxú, el último club. Uh-huh. La competición que iniciamos el día 30 de marzo en República Dominicana
va a constar de una liga regular, pero dividida en dos, que vamos a tener un torneo de apertura y uno de clausura, bastante similar a lo que podéis hacer allí en Argentina. ¿Esto te gusta o te hubiera gustado más el disputar un tipo de liga más a la europea? No, la verdad que sí, que me gusta, no me disgusta. Bueno, porque ahí son dos torneos y tenés dos posibilidades para ganar la liga. Igualmente estamos trabajando para bueno, ganar las dos, obviamente. El pasado día sábado estabas en la grada viendo el encuentro entre la selección dominicana y la de Guadalupe. ¿Qué conclusión sacaste tú del partido? Y creo que bueno, ellos con Guadalupe, con la expulsión del jugador a los 20 minutos de primer tiempo, se replegaron mucho, no tuvieron mucho peso en ataque, y la dominicana creo que tendría que haber sacado un poco más de provecho en lo que es ese sentido, hacer correr un poco más la pelota, abrir la cancha, jugar por los costados, porque cuando se te cierra mucho el equipo es casi imposible entrar por adentro. Yo creo que la selección podría haber hecho un poco más, pero bueno, lo importante es que ganó. Sí, no, porque a veces dicen que los triunfos son amores, ¿no? Pero en ocasiones, como tú bien estás comentando, yo comentaba al inicio del programa, claro, tienes a una selección como la de Guadalupe con inferioridad numérica y bien apuntas que se podía haber hecho algo más para poder doblegarles y poder haberse llevado con mayor ventaja la victoria, ¿no? Claro, sí, pero bueno, pasó eso, que se replegaron bastante atrás y se hace difícil entrarle a un equipo cuando están todos los jugadores defendiendo. Pero bueno, lo importante es que la selección dominicana ganó. Lo que sí verías mucha diferencia es la pasión de la grada, ¿no, Emanuel? De Argentina a República Dominicana. No salió la pregunta, perdón. Digo que lo que verías mucha diferencia fue la pasión de la grada, de lo que se vio en Argentina, por ejemplo, a lo que se vivió el sábado en República Dominicana. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, Emanuel? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Vamos a ver si recuperamos el... Hola. Sí, vamos a ver si recuperamos el audio con Emanuel. Parece ser que no nos escucha. Recordemos que Emanuel tiene el teléfono internacional y entonces le estamos llamando al teléfono argentino, y esto es lo que nos puede conllevar un poquito de molestia al momento de hablar. ¿Sí, me oye? ¿Me oyes ahora? ¿Me oye? ¿Aló? ¿Me oyes ahora, Manuel? Ahí escucho. Perfecto. No, te comentaba la pasión en la grada. Es diferente, ¿no?, la que se vive en Argentina, la que viviste el pasado día sábado aquí en República Dominicana. Perdón, no sale la pregunta, sale cortada. Vale. En la grada, ¿cómo la viste, el aficionado de República Dominicana? Lo vamos... Hola. Vale, déjalo. Lo dejamos aquí. Hay dificultades, como vemos al inicio, pues hemos podido contactar bien con él. Ya, bueno, ya estábamos rematando la entrevista de este importante jugador para Cibao, ¿no? Que juega como delantero centro, que sin duda alguna, pues va a ser importante dentro del esquema del Cibao Fútbol Club. Y aquí, atención, esa noticia que yo he dejado así, la he metido por debajo, porque Cibao Fútbol Club va a tener una dupla técnica, digo dupla por decir algo, ¿no? Porque además esto es una filtración que tengo yo y que me llegó y era la que me daba un poco de raciocinio, ¿no? A esa gran interrogante que se postulaba delante mío, porque no llegaba a entender en la época que nos encontramos de temporada, de pretemporada, ¿no?, como la Beba Acevedo pues había ido a hacer un curso al exterior, ¿no?, para ir preparándose como director técnico, ¿no? Entonces, con este equipo
de argentinos, de jugadores, también se ha desplazado un técnico, el cual va a estar compartiendo, según me han dicho, va a estar compartiendo dirección técnica con el bueno de la Beba Acevedo. El club todavía no lo ha comunicado lo del tema de los jugadores, pero en cuanto al técnico no han dicho nada, y supongo que les habrá sorprendido de que yo lo sepa, pero para eso es periodista, ¿no? Para sacar este tipo de información y luego llevarles a ustedes la primicia. El nombre no lo sé, cómo se llama, simplemente sí que sé que está trabajando ya con el Cibao Fútbol Club desde hace unos cuantos días, ¿eh? No es que haya sido de hoy, ni haya sido de ayer domingo, ni del día sábado. Lleva ya varios días dentro de la disciplina del Cibao Fútbol Club, ¿no? Y señores, pues ¿qué quiere que le diga? Lo que les estaba comentando y argumentando, ¿no? Los equipos ya están en fase de preparación, los equipos empiezan ya a trabajar, los equipos empiezan, pero cuidadito, atención, de que la situación se nos puede tornar muy preocupante al partir de este próximo día viernes. Y cuando les digo muy preocupante, es por el hecho de la comercialización de nuestra LDF. La comercialización de la LDF tiene un gran interrogante. A día de hoy todavía no se ha cerrado contrato con ninguna marca para el patrocinio ni principal ni anexo de la liga. Esto pues va a conllevar o puede conllevar la renuncia de algunos clubes a poder participar en la próxima edición. Tenemos en el aire cuatro equipos que todavía no han iniciado sus trabajos: Atlético San Cristóbal, Inter RD, Delfines del Este y por ahí uno que se me olvida, ¿eh? Pero hay cuatro equipos que todavía no han iniciado los trabajos, por lo cual es muy preocupante la situación, porque imagínense ustedes lo que eso puede conllevar. Como nosotros no organicemos una competición de como mínimo 10 equipos, vamos a dejar de recibir unos importantes ingresos de FIFA. FIFA exige a República Dominicana una competición a largo plazo, y cuando digo a largo plazo es como mínimo 6 meses, que eso no es largo, eso es, ya ven ustedes, de Chichinau, pero con un carisma que tiene que tener como mínimo 10 equipos. Hasta ahora, todo el mundo tranquilo, porque todo el mundo contaba de que aquí todo el monte era orégano, o podía ser orégano, y nos las prometíamos muy felices. Nos las prometíamos felices con los recursos económicos que podrían venirnos de FIFA y de CONCACAF. Pero hay una gran salvedad. Esos recursos que vienen de FIFA y CONCACAF no pueden ir nunca destinados a la financiación directa de equipos de fútbol, para pagar sueldos, pagar lo que sea. No pueden recibir los equipos de fútbol una ayuda económica directamente. ¿Qué lo puede hacer la LDF? Porque es una ONG, y la LDF sí que puede recibir esas ayudas económicas de los estamentos oficiales, pero no puede hacerlo los clubes. ¿Qué es lo que pasa? De que, tal como estuvimos comentando con algún responsable, había, y además también lo estuvimos comentando con Ángel Baliño, había una posibilidad, la más optimista, por llamarlo de alguna forma, de decir de que FIFA y CONCACAF iban a dar recursos para la organización de la competición a la LDF, y luego, ¿qué es lo que podría suceder? De que esos recursos atípicos que recibiríamos por comercialización y demás,
irían casi bien de pleno, quitando el tanto por ciento de la comercializadora y algún pequeño gasto de la LDF, irían casi bien todos los ingresos a los clubes. Pero a falta de un mes y medio que inicie la competición, no se ha cerrado todavía ningún compromiso para poder sponsorizar a nuestra competición. No solamente la LDF, sino tampoco a la selección. Los recursos de las empresas, yo luego supongo de que aquí habrá, en última instancia, habrá pues algún llamamiento político, váyanse ustedes a saber, pero quizá en ese momento sea tarde para algunos, porque estamos a falta de 4 días, yo diría de 3, porque el miércoles, futbolísticamente hablando, en República Dominicana, es fiesta nacional, juega Atlético Pantoja, y todo el mundo va a estar pendiente de ese evento. A día de hoy, ya ocupa muchísimas horas de trabajo de Ministerio de Deportes, de los responsables de la Federación, de todo el mundo. Y tenemos que cerrar, al menos, dar algo a los clubes para que puedan empezar a trabajar algunos en este proyecto de la LDF 2019. Evidentemente ya no llegamos a pensar, fíjense con esta situación, a cumplir todas las exigencias que nos pedía la Federación, ¿no? Y la Liga. Ya eso casi viene en muchos hechos implanteable, y más que en cuanto al capítulo de instalaciones y tal, que ya se los he dicho en algún momento, ¿no? Pero, señores, la situación es para echarnos a temblar. Fíjense ustedes de que nos encontremos con una liga de 8 equipos. Estamos diciendo ahora que vamos a crear una competición que va a durar pues desde marzo a noviembre, más o menos por ahí, noviembre. Y a lo mejor con 8 equipos tenemos que acabar mucho antes. Y eso que tenemos la Copa Oro por ahí. Si no es que casi bien no nos daba ni tiempo a iniciarla. Una preocupación verdaderamente muy alta. Muy alta. Ya veremos cómo concluye todo el problema que se está generando o se puede generar en el fútbol dominicano. La imagen no es la mejor dentro del marco que nos estamos encontrando. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos casi bien de escandalera, de día a día, y no hablando de escandalera actual en muchas ocasiones, sino basándonos en hechos ya con un pasado no muy lejano, pero que hubo una intervención y que esos escándalos pueden ser de juzgado de guardia y que esa situación, como dije el otro día, no se hubiera producido si se hubiera hecho borrón y cuenta nueva. Pero claro, a tiro pasado, las soluciones están encima del papel, y más cuando a ti no te corresponde la responsabilidad, ¿no? Y cuando te corresponde, te la pasas por el forro de los cojones y engañas,
Y cuando digo esto dirán, hostia, Cadalso, ¿ahora de qué coño está hablando? Pues sí, señores, sí. Porque no todo el mundo, no todo el mundo, dicen que la honradez se tiene que demostrar siempre, ¿no? Y no exigirla cuando tú no la cumples. Y esto, cuando intentas reírte de gente que ha confiado en ti y tú les has engañado cobrando por un trabajo que han hecho otros y te has embolsillado una cantidad de dinero importante y luego engañas diciendo de que no has cobrado nada, lo metes todo en el bolsillo, no se puede ser más papista que papa cuando tú tampoco cumples con algunos fundamentos, ¿no? Y esto, hay alguien que lo escuchará, o hay diferentes personas que escucharán mis palabras, que saben de qué va el tema, y que algunos se sonrojarán porque no tienen vergüenza, y otros porque ni la han conocido. Algún día explicaré el porqué de estas palabras, pero me quiero ver con el personaje, y antes de hacerlo público con nombre y apellidos, decírselo a la cara con dos cojones. Porque en esta vida, si algo se tiene que ser, es honrado. Y si no se pide, se pide, pero no se engaña. Señores, mañana más y mejor, si puede ser. Vamos a tener en nuestro programa a dos protagonistas, dos directores técnicos de, evidentemente, de la LDF, que están trabajando ya. Con ellos vamos a tocar la actualidad de su equipo, un director técnico que se acaba de incorporar y otro director técnico que ya lleva bastantes semanas trabajando. Con ellos hablaremos de la actualidad de nuestro fútbol dominicano y de sus equipos, de cómo ven esta situación que yo les estoy comentando, de este posible futuro incierto que tenemos por delante. Y también, a ver, le preguntaré a ellos si han podido palpar en sus carnes ese hecho consabido de los chicos que están probando en este país, viniendo por algunos representantes que ya saben ustedes que vienen a hacer un negocio y les importa una mierda el futuro deportivo de sus chicos. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero fíjense ustedes una cosa, en esta situación que yo les comentaba, de la situación de los muchachos que vienen a República Dominicana, han engañado en muchas ocasiones, diciéndole que aquí vienen a hacer el oro y el moro. Había un equipo muy cercano a donde yo resido, que esta pasada semana se enfrentó a un equipo también cercano donde yo resido y que tenía en sus filas a 7 jugadores colombianos. Uno puede pensar, podría ser que lo tenga a prueba. Hombre, si pites en competición oficial, yo diría que sí. Pero si eres un equipo que no estás en competición oficial y no lo vas a estar la próxima temporada,
¿qué coño hacen esos pobres muchachos jugando en un equipo que bueno, está porque tiene que estar, pero nada más, jugando torneos regionales o torneos de amistades, pero en competición oficial en absoluto? Seguiremos hablando de esta situación y lo comentaremos mañana con estos directores técnicos, a ver si se han encontrado en esta vicisitud que yo les estoy diciendo, ¿no? Y tal como les comenté también, posiblemente a final de semana tenga a un director técnico que sí que ha pasado por este tema, que ha estado probando a estos muchachos y que no paran de llamarle representantes de esta índole, ofreciéndole a jugadores bueno, con el hecho de que yo les comentaba. Incluso hay un Jeta que le ha dicho que yo les había mandado a probar con su equipo, ¿no? Esto ya es para cagarse, señores. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, 21.01 de la noche. Mañana nos volveremos a encontrar en sintonía de La Voz Radio RD. Hoy hemos tenido las palabras de Orlando Capelino y Jorge Allenbauer. Ha estado con nosotros Emmanuel Torres, el jugador del Cibao. Les recordamos que Ezequiel Pérez también ha fichado por el Cibao Fútbol Club, un hombre que juega de media punta por la parte izquierda. Nahuel Bernabé ya es oficialmente, aunque no ha sido presentado en redes sociales todavía, o al menos a la hora que yo iniciaba el programa, no sé si en el último chance pues han colgado algo desde La Vega, pero Nahuel Bernabé ya es director técnico de La Vega, está desde ayer en el país, en República Dominicana. Y bueno, esos jugadores venezolanos y haitianos que han fichado pues por parte de Moca, ¿no? Williams Aristides, Joel Infante y Adrián Rodríguez, ¿no? El equipo de Iriana Paez pues bueno, se está formando, se está conjuntando y les queda un tiempecito pues para iniciar la competición como a todos, ¿no? El día 30 de marzo, si nos acompaña la suerte y podemos tener a los equipos correspondientes. Todavía no sabemos si serán 12, si serán 11, si serán 10, si serán 9, si serán 8, pero la cosa no pinta muy bien, porque de momento no ha acordado nada con ningún patrocinador y de ello están a la espera muchos equipos para saber los ingresos que van a poder percibir para poder disputar esta LDF 2019. También, como les decía al inicio, hay un compromiso de que debe de haber una rueda de prensa por parte de la federación en la cual Orlando Capelino expondrá a los medios de comunicación dominicanos todo aquello que los medios de comunicación dominicanos y la afición dominicana quiere preguntar a Orlando Capelino de ese affair de Fans RD, de ese affair con Robinson Martínez, de ese affair con Hugo Martínez, y estamos a la espera de que por parte de la federación se haga esa rueda de prensa. Esperemos que así sea y que se pueda aclarar esta situación por parte del protagonista, lo mismo que por parte de Abdul, la comercializadora actual de la federación, de la LDF, que también en los últimos días está en el entredicho de algunos y con unas acusaciones muy serias por duplicidad contractual y que presuntamente está
rayando la ilegalidad. Abdul se comprometió conmigo de estar en nuestro programa. Miraré a ver si lo podemos tener esta misma semana. Y desde aquí, él tiene la oportunidad de explicarnos a todos todas estas situaciones que se han producido y que las aclaren, que para eso están los micrófonos. Señores, nada más por hoy. Recuerden ustedes de que mañana, cuando sean las 8 p.m., sonará esta sintonía, la de la voz. Y tienen, cómo no, pues una cita con este que les habla, Xavier Cadalso. Bye bye, hasta mañana. Uno de los clubes guerrero más ganador del pueblo dominicano, con más de 20 años representando a toda la región del Caribe. Y este miércoles 20 de febrero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y el miércoles 27 de febrero en la Red Bull Arena de New York, se enfrentarán al emblemático club de New York, Red Bull de la MLS, para coronarse en el Scotiabank Concacaf Champions League 2019.